Amantes del Golf, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbass.com y os voy a enseñar una de las más famosas técnicas de slap que utiliza el gran Victor Button, aunque realmente esta técnica un poco la empezó a desarrollar Larry Graham. Y es un poco la púa contra púa, pero en vez de dos vamos a hacer el de tres. O sea, el normal sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, o sea, lo que sería... Pero le vamos a añadir una nota. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. O sea, será pulgar, pulgar y dedo 2. Pulgar, pulgar y dedo 2. Pulgar, pulgar y dedo 2. Hay que decir que esta técnica ya la ha empezado a desarrollar Larry Graham antes que nadie, y es un poco imitar el efecto de la púa, pero con el pulgar. O sea, va a ser lo mismo, bajar con el pulgar y subir, bajar y subir, ¿ok? De esta forma. Entonces, el pulgar cuando baja se apoya en la cuerda que tiene más abajo, y cuando sube le golpea con la uña. Entonces la intensidad tiene que ser exactamente igual cuando bajamos que cuando subimos. Ese sería el efecto. Entonces os recomiendo, si no controláis la púa contra púa, aunque esto si nunca lo habéis hecho os va a costar bastante, entonces tened paciencia porque esto cuesta bastante controlarlo, pero por ejemplo podéis hacer el ejercicio mi, re, do, si, mi, traste 7 en cuerda 3, re, traste 5 en cuerda 3, do, traste 3 en cuerda 3 y si, traste 2 en cuerda 3. Y vamos a hacer 4 golpes por nota. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fijaros que me apoyo en el 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, es el mismo efecto que la púa. Entonces lo que tenéis que controlar es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Primero, pillad una nota solo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hasta que suene igual. Una vez controlemos esto, ya lo que vamos a hacer es el, digamos, el de 3, que va a ser 1, 2 y slap en cuerda 1 con el dedo 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Primero mutearemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero es exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Esto es lo que tenéis que controlar. Luego ya son combinaciones. En ese
este caso estoy haciendo 1, 2, 3, o sea, 2 en cuerda 2, lo que sería la púa contra púa, y el slap en 1. Y luego el siguiente lo hago todo en cuerda 1. Pulgar, pulgar y slap. Entonces combino 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, la segunda vez lo hago todo en cuerda 1. 1, 2, 3. Y la primera, 1, 2 y cuerda 1. Y luego, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso lo combino con notas. Ok, lo mismo, para una entrada. Por tanto, lo que tenemos que controlar es esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso lo hacemos en todas las cuerdas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, primero en cuerda mi, cuerda 4 y cuerda 1, luego cuerda 3 y cuerda 1, luego cuerda 2 y cuerda 1, y luego cuerda 1 y cuerda 1. O sea. Cuerda 4, cuerda 3, cuerda 2, cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerda 4. Una cosa importante es que podemos regular las intensidades, o sea, podemos tocar esto fuerte. O podemos tocarlo flojo. O fuerte. Como queramos, ¿ok? Esto nos va a venir muy bien para, por ejemplo, arpegiar. Suena súper chulo. O para intros. O por ejemplo, para cosas más tranquis. Por tanto, lo principal es púa contra púa. Y luego con el dedo 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y que lo controléis en todas las cuerdas. Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerda 4.
Y luego, como os he dicho, combinaciones como queráis. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido, que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros a mi canal, RafaSlab, Rafa Beltrán. Y muy importante, porque ahora YouTube tiene una novedad y es que no vale solo con suscribirte, sino que tienes que darle a la campanita si queréis que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo. Entonces es importante que a la vez que os suscribáis, aunque estéis suscritos, vayáis a la suscripción y le deis a la campanita. Una vez le deis a la campanita, ya recibiréis las notificaciones cada vez que publique un vídeo. Si no, es posible que no os lleguen las publicaciones. Por lo tanto, es importante que le deis a la campanita. También comentaros que si queréis más información acerca de mis cursos para aprender a tocar el bajo, podéis escribirme un mail a info@rafaslabbass.com y ahí os contestaré, os daré toda la información necesaria para cómo conseguir los cursos de bajo, ¿ok? Nada, un saludo muy grande. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Abrazos, gruberos! ¡Chao! ¡Mucho power!